¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bueno, yo aquí les voy a subir un video más en el canal. Esta vez, pues como verán, no está el hule que estaba aquí atrás. Se ve allá atrás todo el cochinero que está. Pero bueno, anteriormente ha habido muchos aires muy fuertes y pues arrancaba. Imagínense qué tan fuerte estuvo que arrancó ese hule. Estaba bien soportado y quedaron nada más las pinzas y los de donde se agarra el hule, así con el hule. Pero sin lo demás del hule. Nomás lo estaban agarrando ahí. Y bueno, pues ahorita vamos a hacerles un acomodo diferente. Y bueno, ahora sí, gente. Ahorita lo que voy a hacer es quitar mejor este hule. Ahorita lo que hice ya también fue recorrer toda la casita esta para allá, para que les tapara el sol a los cactus que están allá en el fondo, porque a esos, como ustedes saben, el sol está ahorita en posición un poquito más al sur, porque aún estamos apenas saliendo, o más bien entrando a la primavera. Todavía le falta un poquito más al sol para recorrer. Y pues les estaba dando el sol a estos cactus, a estos que ven aquí atrás, que estoy apuntando con la punta del dedo. Y ahorita pues ya lo moví y ya están a más a gusto. Nada más les da a aquella opuntia de ahí, a la opuntia blanca que tenemos ahí enfrente. La cámara no es muy buena, pero bueno, esa. Y bueno, pues quiero que vean también qué bonitas flores ahorita están echando. Esta pues no ha dejado de echar desde que la compré, imagínense. Pero vean, esta es una Mamillaria Luisae. Hey, Mamillaria Luisae. Y está bien llenita de flores. También aquella de allá de atrás, Irene, a ver, déjenle un poco. Esa Mamillaria Grahami que tenemos aquí. La Mamillaria, a ver, déjenme paro para mostrárselas mejor. Esta Mamillaria Dewey, que vean qué bonita está. Bien llena de flores también. Este Astrophytum que va a echar una. Aquella Formosa, esta ya va a acabar. Y estas de aquí. Estas se me hacen bien bonitas porque, bueno, estas las sembré desde semilla y ya ahorita iren. Hasta están echando flores. Ya cuando echan frutos, quiere decir que pues lo que plantamos generó frutos. Esta también la sembré al igual, al mismo tiempo que estas. Pero creo que estas sí venían en otras semillas, no me acuerdo. Tenía dos frutos de Mamillaria hace mucho y los sembré y vean, ya están aquí las plantitas. Y bueno, a ver, déjenme fijo, ese Turbinicarpus. Este todavía no abre la flor, es un Echinocereus rigidissimus rubrispinus. Pero todavía está muy chiquita la florecita, esperemos si pronto la abra. Porque estas sí las echan bien bonitas. Allá las Mamillarias, Mamillaria bombicina también. Esta me la tumbó el aire ayer, pero ya la recogí y ya la sembré y hasta le eché agua, que no debería haber sido así, pero pues ni modo, ya le eché. Y pues también aquí este Melocactus, vean, también ahí tiene unas florecitas, ya algunas ya las echó y ya se le secaron, ya nada más a esperar frutos. Aquí esta Mamillaria sempervivi y vean qué bonita esta Mamillaria de aquí. Pero bueno, para no hacer tan largo el video, hasta aquí le dejamos con las flores y ya después les muestro cuando abran más. Lo que ahorita ando haciendo es moviendo las plantas hacia el suelo, vean, ahí ya tengo 3, 4 con aquella. Lo que hago ahorita es soplarle nada más en la superficie, porque como ahorita están mojadas porque ya las regué. Bueno, aunque no están tan mojadas, pero bueno, esa tierrita blanca que ven ahí, que es jal, tepojal, con una soplada se le quita y ya queda completamente roja. Iren, déjenlo, hago limpia, más mejor. Y ahí está la Mamillaria. Esta es una Mamillaria Heidieri. Heidieri Gaumeri. Y bueno, pues también tiene florecita, Iren. Quiero que vean esta, qué bonita se ve, vean. Cada una de las cabecitas tiene 4 flores. Se ve bien curiosita. Y ya le soplé también y ya se ve más limpia, vean. Qué bonitas están. También con hacer esto pues me doy cuenta de algunas cosas, como por ejemplo a esta aquí a medias de la maceta se siente que hay aire, o sea que no está bien distribuida la tierra. Por lo tanto, esta yo creo que para la siguiente semana la voy a tener que cambiar de maceta. Vamos a ver, o nada más la saco y le quito la, más bien le echo la tierra que le falta. Pero bueno, vean qué bonita, esta es una Mamillaria Perbela. Y bueno, quiero que vean, ayer esta estaba bien seca, pero seca, créanme, así la tocaba y parecía como que estaba podrida, toda bofa. Y ahorita ya está durita y hinchadita y vean qué grande está. Tengo un video en el canal, a ver, déjenle enfoco.
Tengo un video en el canal en el que pues esta la presento como tal. Creo que era la del género Notocactus. Y este estaba pequeñito. Y nada más tenía como 4 cabecitas. Y ahorita ya tiene... A ver, pues tiene esa... Es la principal, que es esta de aquí. 4, 5 con la de acá. Y ahí a media se está echando más, miren. A ver cómo le va. Miren, y acá también. Creo. Bueno, pero ahí la lleva. Ahí la lleva este bonito Notocactus Scopa. Notocactus Scopa se llama así este. Y bueno, pues quiero que vean aquí cómo queda después de un tiempo, porque este no lo he limpiado desde sabe hace cuántos meses. No me acuerdo hace cuándo las acomodé de nuevo, pero vean cómo queda entre los riegos, así cuando se llega al límite de la maceta, a veces se desborda el agua y pues se lleva ahí junto con toda la arena, ¿verdad? El agua. Ahorita pues vamos a tratar de quitar todas las macetas, darle una barrida aquí. O más bien quitarlo, ey. Esta era la idea, quitar el hule completo. O tal vez darle la vuelta. Bueno, ahorita vamos a ver. Pero sí tiene que quedar todo limpio, porque a veces entre esta tierrita a veces se guardan plagas, como la cochinilla algodonosa o hongos también. Así que tengan cuidado con este tipo de pues de suciedad. Aquí una cosa que me acabo de dar cuenta. ¿De dónde salió ese calanchoe de aquí? Yo digo que es un calanchoe, parece. Creo que así se llama el género de planta. Es una suculenta. He visto que por aquí hay, pero no sabía que llegaban hasta acá las semillas. Está medio extraño, pero vean. Está aquí al pie de un Echinocereus subinermis. Medio grande. Pues a lo que se ve, sí son un montón de plantas. Vean, ya. Ya desocupé todo. Quedé bien mareado porque le soplaba para quitarle la basura y bueno. Pero al menos ya nada más arreglar esa mesa. Vean, ya abrió la flor. Bien bonita, bien grandota. Pues ya quedó. Estuvo medio complicado porque pues como no tengo más hule, tuve que reciclar el que ya tenía, vean. Nada más lo recorrí para allá y quité lo de ahí porque ya estaba una parte bien quemada. De acá como le da el sol, ya estaba toda quemada. Pero pues ya, ahorita ya nomás darle una limpiada y volver a subir los cactus. Aunque estoy viendo a ver si no acomodo también aquellos así de una forma que quepan más. A ver si caben más o que se vean más bonitos. Ahorita vemos. Y bueno, gente, pues más o menos así quedaría ya acomodados. Vean qué bonito se ven ya todos cuadraditos así bien acomodaditos. Pero la cosa es que ya no cupieron estos de aquí. Tal vez me voy a traer aquella mesita que ven ahí, que tiene más cactus, pero es que esos cactus no son de estos, no son de venta. Digo, de venta, de que he comprado. Sino aquellos son algunos que tal vez en algún futuro vaya a vender. Pero vean, ya hay más o menos, los acomodé. Estamos acomodando aquí. Tal vez en, bueno, verán, yo estoy en clases todavía. Y en Semana Santa, que más o menos es como, creo que empieza por los primeros de abril. Y termina pues ya 15 días después las vacaciones, voy a tratar de hacer un invernadero. Así que a ver, les voy a compartir un poquito de cómo lo voy a hacer y a ver si lo hago, porque si está medio complicado, créanme, porque ahorita estoy dando falto de dinero, pero pues todo para las bendiciones, ¿verdad? Y bueno, pues es únicamente esto lo que quería mostrarles hoy, un video que no tratara sobre un cactus en especial, sino de todo lo que estoy haciendo aquí. Y pues ya ven, siempre es bonito ver a los cactus bien acomodados. Y más ahorita que están mojados, vean. Están bien rojitos. Aunque estos yo creo que les faltó más agüita porque vean, ese está seco. Y estos de aquí también. Bueno, no, estos dos. Y estos. Pero bueno, así los voy a dejar y ya para la siguiente semana tal vez les eche otra vez. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Estamos en otro día y vean. Dirán, ¿por qué hay tanta luz en los cactus? Pues porque prácticamente ayer me voló el aire la parte del superior, ¿no? Es que hizo muchísimo aire, pero mucho. Unas ráfagas de viento bastante fuertes y me terminaron volando todo. Así que pues yo creo que los voy a acomodar en otro lado porque no tengo ahorita hule para ponerle. Pero bueno, ya saben, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Compartan el video y...
pues si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo en los comentarios. También tengo una cuenta de Instagram, la cual les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que me vayan también a seguir ahí. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video, ¿sale? Pues hasta la próxima. Bye.